Good evening, my friends. Welcome to another English class. We're going to start in a couple of seconds. Just let me check. Déjame revisar. Al parecer, hay algunos que están escribiendo en el grupo. Let me see what you have. Vamos a ver. Good evening, Juancito. Can you hear me? ¿Me escuchas? Hello, good evening, teacher. Hello, everything okay, Juancito? ¿Me escuchas, Juancito? No. Se ha cortado. Hoy sí, ahorita sí. Hoy sí. Pero anteriormente se había cortado. Ah, bueno. ¿Ahora sí me escuchas? Sí. Ok, perfecto. Thank you. No sé por qué, I don't know why sometimes the sound doesn't work. A veces como que el sonido no funciona correctamente, but thank you for checking. Okay, just let me see what we have. Okay. Okay, let me see what we have. Okay, let's see what we have here. Saul, good evening. Hello, good evening, teacher. Okay, here is also Frank. Good evening, Frank. Good evening, teacher. Hello there. Sí, al parecer hay algo de viento, ¿verdad? Entonces, no sé si se aproxima la lluvia, entonces hay posibilidades de que el internet a veces falle, ¿verdad, Juancito? A veces sucede. Hola. Hola. No sé, Frank, ¿me escuchas bien o se corta? No, solo Juancito acabo de escuchar ahí que se le corta el... Vale. Pero con usted aquí todo nítido. Ah, está muy bien. Ok, nice, perfect. Ok, let's see what we have. Vamos a ver acá. Muy bien. Okay, so we are on class number 14, ¿verdad? Si no me equivoco, estamos en la clase número 14. Simple past information questions. Ya vamos a las preguntas de información del pasado simple. Ya estuvimos viendo, cómo hacer preguntas con el sí y con el no, ¿verdad? Las preguntas cerradas, ¿verdad? Que normalmente se contesta con sí o no. Yes, no, do, did es en presente, en pasado, perdón, do, it does es en presente, en pasado, did. Okay. So, we're going to check some vocabulary first. Vamos a ver un vocabulario que tenemos acá. These are telephone phrasal verbs. Sabemos que los phrasal verbs son todos esos verbos que son compuestos. Y en este caso es vocabulario, ¿verdad? Son verbos que nos sirven para utilizarlos en llamada. Entonces tenemos acá, hang up, to end a conversation.
When you finish your conversation, you hang up. Okay, hang up. Hang significa colgar. Solo el hecho hang. Por eso, en el juego de palabras, se dice hangman. El juego del ahorcado. Hangman viene de eso. Entonces, hang up es colgar. Hang on is to wait for a short time. Hold on is normalmente cuando usted dice, well, I have to hang on, tengo que esperar. Pero cuando alguien dice hold on es como espera. Hold on no necesariamente se aplica para phrasal verbs, telephone, sino que en general, digamos que está hablando Frank y de repente Saúl comienza a platicar también, yo le puedo decir, Saúl, please hold on, como que espera, ¿verdad? Entonces, hold on es como wait. Call back, ¿verdad? To call in return, ¿ok? Again, ¿ok? To call back. And here we have speak up. Este es bien común también. Speak up, it is another phrase that you can use. Pueden utilizarla no solo con el teléfono, ¿verdad? Sino que cuando alguien habla muy suave. Fortunately, all of you speak very well and related to volume. Pero hay algunos estudiantes que hablan demasiado suave. Entonces, en este caso, I can say, please, I need to speak up. Necesito que hables más fuerte, ¿ok? ¿Qué significa speak louder? Hablar más fuerte. Luego tenemos pick up. Ya sabemos que pick up es recoger a alguien, levantar. En este caso, answer a call. Contestar una llamada y se refiere al hecho de levantar, ¿verdad? El teléfono. Pick up. You have cut off. Cut off o cut off. ¿Verdad? To interrupt a conversation. Put through. ¿Ok? To connect one's phone to other. Sometimes it happens with some agents in call center. They do it, ¿verdad? Ellos conectan, te conectan con otra persona o te transfieren la llamada. So put through, break up, to become inaudible. A veces cuando no, por cualquier interferencia no se puede escuchar bien, break up. Y tenemos get through, to succeed in speaking. Okay, so here we have, I'm going to check the attendance list and you tell me please if, tell me one of these phrases. Pero deme un segundo que me están escribiendo por acá. Okay, nice. Let me check this. Just give me a second. Okay. Okay, I'm going to present again this. And I need you to tell me one of these phrases cuando tenemos la palabra SB acá. ¿Verdad? Por ejemplo, Drovi, aquí está, pero la vi antes. Ok. Aquí. Call back, thank you. Llamar, SB significa somebody, a alguien. To call somebody in return. Llamar a alguien de regreso, ¿verdad? O corresponder la llamada. Ok, that's call back. Cuando a veces se deja mensaje en la contestadora, in the answer machine, you can say, please, I need you to call me back. Necesito que me llamen de regreso.
Okay. Igual aquí, to succeed in speaking to somebody. Okay. Tener éxito al hablarle a alguien. Okay. So I'm going to check the attendance. Please say hi, hello, good evening. I'm here. When you listen to your name, and then please mention one of these phrases. Abela Denilson, are you there? Okay, let's check. Abigail, Elizabeth? Present. Thank you. Your phrase? Call back. Okay, nice. Alexandra Vine Camino, Ana, Silvia. Present, teacher. Okay, Silvia, what's your verb? ¿Uno de esos verbos? Okay, Brenda, are you there? Present. Okay, Brenda. Thank you very much. Okay, Carlos Humberto. Good evening, teacher. Good evening, my friend. Good job. Very nice. Thank you, Douglas. Viene de camino. Elia Yanira. Do you have Elia? Present. Hey, Elia. Your phrase? Break up. Okay, thank you. Flor, are you there? Present, teacher. Okay, Flor. Get through. Get through. Okay, Vernes. Thank you. ¿Ya mejor, Flor? Todo bien, ¿verdad? Me imagino. Yes, teacher. Okay, I like to hear that. Thank you. Frank, you go. Present, teacher. Hold on. Okay, nice. Gisela. Tenemos a Gisela por acá. No sé si está conectado. Está oyente por un momento. Mauricio de oyente. Juancito, you go. Good evening, teacher. Good evening. Pick up. Okay, very nice. Yulisa de Camino. Okay. Carly. Tenemos a Carly por acá. Hoy sí, Carly. Con todos los padres. But I'm having dinner right now. No problem. Enjoy your meal. Turn off the camera. Thank you. I know that has a good off. Mm-hmm. Very nice. Thank you. And Laura? Present. Hello, Laura. Okay. What about you? Break up. Mm-hmm. Good. Thank you. Marvin? Hello. I'm here. Okay, Marvin. Hello. All done. Thank you very much. Janet. Speak up. Okay, speak up. Okay, Saul. Hello, good evening. Put through. Okay. Lisette. No sé si viene de camino, parece. Y igual que Berito, viene de camino, creo. Present, ya. Ya, todo bien, Berito. What's your phrase? Speak up. Okay, thank you. Okay, my friends, we're going to start. Vamos a poner un poco de ánimo en este lunes. Solo recuerden, piensen esto. Este y el último lunes son los últimos lunes de este año que van a estar aquí en inglés. ¿Verdad? Así que ya vamos a estar casi de vacaciones, por lo menos de las clases. Después de eso solo nos quedarían 6 clases, ¿verdad? Esperamos terminar el otro martes sin que haya inconvenientes, ¿ok? So, welcome back. Thank you for being here. Gracias por estar acá, ¿verdad? I guess we had an activity. Me parece que teníamos una actividad la vez pasada. Y que no pudimos completarla. Que fue una speaking activity. Let me check. Yeah. Teníamos esto. When is the right time? La del viernes, que no pudimos hacerla. Creo que el viernes tuvimos una clase un poquito cargada. De hecho, ni nos quedó tiempo para el speaking activity. Pero aquí tenemos. When is the right time to tell a kid that he or she was adopted? ¿Cuándo es el tiempo correcto o adecuado para decirle a un niño o una niña que él o ella fue adoptado? ¿Ok? So, I know some of you already, algunos de ustedes ya están listos para
darme sus opiniones, but maybe you can have you can have your point of view. Juancito, vamos a ver qué tenemos por acá. Yes, teacher. Any interesting point of view? Okay. There is no right time for new of the magnitude. Remember, the human being are too fragile when it comes to this type of situation that don't lead to situation of stress or trash. Okay. There's specific time, dice Juancito. No hay algún momento quizás estándar para todo, ¿verdad? Right? It is not a correct moment for everybody because everybody is different, ¿verdad? Todos somos diferentes. So that's it. Yes. Have you seen any case like this? ¿Viste un caso así, Juancito? From adopted kid? Yes. Okay. And yes. did you see the reaction when that person realized? Yes, it's a stranger. Okay, it was positive or negative? Between. Okay, between both, maybe a little bit. Yes, lo que sucede que eran gemelos. Wow, that's a big impact, bueno, gran impacto. Yes, uno reaccionó de una forma y el otro de otro y realmente sí es bien triste. Personalidades diferentes. That's exacto. Why. Exacto. Okay, so well. Okay. Maybe depends on the parents. Yeah, depende de los padres. ¿Cuándo? ¿Verdad? Ellos deben de saber. They should have del like, entorno, del cluster. The environment, yes. That's it. Okay. Okay, thank you, Juancito. Very interesting. In the case of twins, en el caso de los gemelos, I guess it was very complicated. Yeah, remember when you are a kid, you have your world, everything that surrounds you, todo lo que te rodea, it's normal. It's like you have your ideas clear. And suddenly it changes y de repente cambia como que no es como lo pensabas. Maybe it can affect, podría afectar. Can affect the development. Ok, thank you, Juancito. Estos verbos son importantes. Cuando decimos realize or notice, significa darse cuenta o notar. Realize, ¿verdad? Date cuenta, amiga, cuando le dicen ustedes. Ok, realize, darse cuenta, notice, notar. Sugiero que los escriben. Cuando decimos realize en pasado, se dio cuenta. Notice son verbos regulares, llevan ed. Notice en pasado, ¿verdad? Notó. Son de esos verbos que ustedes a veces, bueno, en mi caso, uno busca cómo se dice darse cuenta, cómo se dice notar, cómo se dice fijarse. Ok, so that's it. Yes, well, and here we have, who else? Do we have any other volunteers? Thank you, Juancito. Ya tenemos a Juancito con su punto de vista. There's no specific time, says Juancito. No hay un tiempo específico para comentarlo, pero vamos a ver. Yo, teacher. Ok, Florcita. Tell us, cuéntanos. When it's right time to tell a child that he or she was adopted, I would know who to say when the time is the right. I think it's the difficult decision. Okay, yes. It's a very difficult decision. I get, and even some parents decide not to say it. Hay padres que deciden no decirlo, right? Yes. Well, depends. Maybe because they consider that it can affect a lot. I guess quizás consideran que puede afectar demasiado. So, well, I can imagine. Pero siempre hay personas ajenas que se encargan de yes, eso. Yes. Siempre hay alguien que les dice. Y lo dicen mal. Y podría yo ser. Yo conocí una persona. Ajá. Que tenía una hija y ella no le dijo. Y todo el mundo, y ella nunca se lo dijo, como dice Juancito, alguien se lo contó
y la muchacha ya era una cipota como de unos 15, 16 años. Cuando se lo dijeron otras personas, se fue acompañó con un bicho y salió embarazada y ahí está, que se fue de la casa. Yeah, maybe the reaction was kind of rebellious. La reacción fue más ya de rebeldía, ¿verdad? En contra de, well, in that correcto. Period of time is difficult because they are having like changes in their body, in their brain. Durante esa época, que son adolescentes, tienen cambios físicos, mentales, hormonales, de todo tipo. Emocionales, entonces, de todo. Emocionales. Correcto. So that's, it's kind of delicate. Es delicado. Yeah. And yes. Por eso siento que no hay momento. Yo quizás no sabría cuál sería el momento. Quizás nunca. Yeah. That's what I was saying. That there are some parents that they decide not to tell it. Deciden no decir. Okay, yes. Thank you, Florcita. Okay, another case. Like Juancito said that it was a case of a couple of twins. In the case of Florcita, a 16-year-old girl. So, unfortunately, she got pregnant and she had her own family. Son decisiones bien apresuradas. Okay, what about if we listen to some other, maybe Saul, do you have your opinion ready? Sí, okay. Okay, please. I think I think but I not think time is a pardon. Mm-hmm. Bueno, maybe I'll not time I think it's say the son because the reaction of the child or the boy depend of the form is the ground de crecer, ¿verdad? Yes, yes. Mm-hmm. Depend of the form, it's in this case is ground. Okay, sí, si ya está crecido, if it is ground, okay. And depends on. Yes. Depende de la forma que se haya crecido. Depends on the form. Mm-hmm. También form. Se puede decir depends on the way, en la manera. Ah, okay. Depends on the way. Depends on the way. Here, ground is the trying to saying he and the your situation because yes. is mejor is best is better. It's better. It's better. It's better. He enterarse, notice. Realize or notice. Notice. Ah, okay. It's better. Yeah. He notice the for his parents. Yeah. Yeah. The reality. Mm-hmm. The reality. The oh. Because she say. Flor, así como dijo Flor, otra persona, as Flor say, other person say it or tell it. Yes, tell the secret. Mm-hmm. Tell the secret and maybe not in the form correctly. In the correct form. That's totally correct, Saul. Thank you. Very good opinion. The form or way to say it is very important. For example, it is good to say in these cases previously to say to the girl or the boy, there are different types of family and that adoption, it is something that is kind of normal. O sea, se le dice poco a poco, o sea, se le va dando esa idea de que hay familias adoptadas, hay familias de diferente tipo, hay otras que son adoptadas sanguíneamente y otras que no, ¿verdad? For example, there are some grandparents that they take care of the grandkids. Hay abuelos que cuidan a sus nietos y durante toda su vida. Es una forma de adopción también, okay? So there are different types. And if that girl and that boy thinks in that way, si piensa de esa manera, maybe it can help for him or for her, to understand, puede ayudarle a entender
la manera adecuada como decirlo. Ok, something, pueden decirlo, ¿verdad? Así como dijo Saúl, as Flor said, como Flor dijo. As Flor said, y sigue explicando. Said es el pasado de say. Say es un verbo regular, perdón, irregular. Por eso que cambia. Se dice said, como tener sed. ¿Verdad? Said, said. Yes, it is, I guess there are a lot of things that we have to take into account, cosas que debemos de tener en cuenta antes de decir algo tan impactante, something with big impact. Thank you, Saúl. Silvia, what about you? Are you ready or do you need some time? Mi opinión, ¿verdad? Yes, sí, tu opinión. Okay. My opinion, there is no specific moment to explain the adoption a child, mm-hmm. but it is to tell the truth to, ¿cómo puedo decir? Evitar. Avoid. To avoid y unexpected and more traumatic emotional mm-hmm. blow the person. Yes. Yo le puedo comentar una experiencia. En mi caso, en mi familia, uno de los hermanos de mi mamá no pudieron tener hijos con su esposa, entonces adoptaron dos niños. Y todo el tiempo, bueno, habían otros primos que decían, esos son adoptados, pero todos, como siempre, hay esas bromas que dicen, vos te recogimos en un canazo. Entonces, ellos pensaron que era una broma. Pero cuando los niños llegaron, y son hermanos entre sí, de papá y mamá, cuando ellos llegaron a la edad de 15 años, lo que, así como opinaba Juancito y Florcita, que siempre hay alguien que se encarga de decir esas cosas, no uh-huh. que sepan, sino que ya con forma de dolo, de lastimar a alguien. Mm-hmm. That's a entonces, negative form. Uh-huh. Exacto, entonces ellos salieron para una Navidad, y tenían sus 15 años, y hubo alguien que los vieron a ellos comprando en un almacén, y esta alguien les dijo, mira Luis, estos son los niños que te regalaron. Entonces los niños solo lo volvieron a ver y no dijeron nada, siguieron comprando. Cuando llegaron a la casa, el niño que era el mayor le dijo, papá, yo quiero que usted me diga por qué ese señor le dijo eso. Okay. Y fue ahí que tuvieron que decirle, y fue una cosa bien yuca. Entonces porque tuvieron que estar hasta con psicólogos, porque ellos, pues sí, la verdad que les habían mentido. Entonces no hay en un momento específico, pero lo mejor es decirles, porque siempre hay alguien que malintencionadamente les dice la verdad. Yes. I consider that's one of the negative aspects or collateral damage, el daño colateral que tiene. Bueno, hay muchas cuestiones que pueden afectar bastante el desarrollo, okay, emocional, ¿verdad? Incluso cognitivo de las personas. So I consider that it is very traumatic situation, so we have to take care of a lot of things. Unfortunately, lastimosamente, a lot of people, they don't care about it, no les importa. So I guess they don't have filters. We don't know their intentions, no sabemos las intenciones de las personas, right? So thank you for sharing, Sylvia. I guess that's something very, very hard to overcome. Brenda. Hello, Brenda. Hello. With your opinion. Okay, go. There is no appropriate time, but I think it is important to say. I remember that I have a friend, his adolescent, that always no le sé. Y quiero contarles una experiencia. O sea, no soy adoptada, ¿verdad? Pero fíjense que mi mamá tenía una vecina, que ella era bien yuca porque supuestamente eran amigas. Uh-huh. Y recuerdo que ya después la señora se fue para Estados Unidos y no sé cómo ella consiguió mi número. Y ella siempre decía que yo no era hija de mi mamá, lo okay. cual nunca tuve esa como duda, pero quieras o no, siempre se ve, como dice ahí la compañera Silvia, la mala intención de la gente. Uh-huh, uh-huh. Yeah. Hay gente que aún viendo que las cosas no son así, hay gente que sí mete como cizaña, y quieras o no, siempre como que queda aquel daño emocional, no en el sentido de que
pucha, que a mí no me lo dicen, no, sino que ver cómo la gente intenta hacer algo que no, no hay una duda o no cabe esa, esa mentira. Y imagínense que yo soy blanca y decían de que yo era hija de una señora que era bien morenita y no es por nada, pero me parezco con mi mamá y con mi papá. Entonces, bien feo la intención de la gente. I guess, I don't know what is in there in people's heart. No sé qué hay a veces en el corazón de las personas, porque a veces sí dañan a gente adulta, sí. Pero a veces dañan niños, adolescentes. Sí. Actually, y recuerdo que ella hasta me lo decía, fíjese que yo iba, quiero ver, como a tercer grado, cuando mi mamá no estaba en la casa. Recuerdo que me decía, pues no seas hija de tu mamá, y solo me le quedaba viendo y yo le decía, mamá, no le hagas caso, me decía, ¿cómo te pones a creer que no vas a ser mía? Entonces, siento que siempre hemos tenido esa comunicación, ¿verdad?, con mi familia, y yo le contaba a mi hermano, ya aún, ya adulta, mira, fíjate que eso me dijo, no me dijo. Si lo llegaras a hacer, yo creo que ya tuvieras la edad para decírtelo, pero no te ves como sos, me dice, como somos nosotros. Entonces era como que aquella parte de que somos iguales en rasgo físico y así. Thank you for sharing. Gracias por compartir, Brenda. That's a personal story, well, a personal experience. And I consider that's not appropriate or suitable. Apropiado, adecuado. There are a lot of comments. People say, people give comments, they are not appropriate. No son apropiados, no son adecuados. And they're out of context, a veces son fuera de contexto. But, so we have to take care of the kids about those kinds of comments even. ¿Verdad? Cuidar a los niños o a la niñez se trata no solamente de acciones, sino también palabras, comentarios hirientes. Okay, thank you for sharing. I know that it is not an easy topic. Sé que no es un tema fácil, and I know you'll know a lot of cases, conozco muchos casos. We're going to continue talking about it. Vamos a continuar después, ¿verdad?, con este tema. Thank you for all your opinions, your experiences. I guess we all know at least one or two cases related to this question. Creo que conocemos la mayoría, al menos uno o dos casos con respecto a eso. But talking about grammar, we now understand the use of irregular verbs. Ya conocemos los verbos regulares. Sabemos que llevan ed. We already know they have ed at the end. And there are three types of sound. Tenemos tres tipos de sonido con los verbos regulares. Los que terminan en ed, ¿verdad? Contributed. Los que terminan en T, por ejemplo, missed, work, y los que terminan en D, ¿verdad? Que podría ser cold, played. En este caso, pero no cold, played, sino cold, ¿verdad? De llamado, y played, de jugado. Ok, in this case here, we have one example of how we can use irregular verbs. En este caso, ate es el pasado de eat. Eat significa comer. Ate es el pasado. She ate dinner. En este caso también tenemos que para el negativo tenemos nuestro amigo que es didn't o puede ser amiga. We don't know. Entonces el didn't nos ayuda a pues modificar. Fácil. Aquí sí debemos de cambiarlo en el afirmativo. En el negativo we don't change the verb. Es el verbo en su forma base. Lo que nos ayuda a hacerlo pasado. Negativo, didn't. And when we want to make a question, cuando queremos hacer una pregunta, igual, it, como que si fuera tomado del diccionario o de internet. But we use did at the beginning. Esto equivale al do en presente. Do you like chocolate? ¿Verdad? En ese caso sería did. Para contestar, como son preguntas cerradas, decimos yes, I did. O no, I didn't. O dependiendo si estamos hablando de ella, sería yes, she did. O negativa, no, she didn't. Okay, so I guess we don't have doubt about it. We have clear about this. Ya estamos claros con respecto a eso. So we're going to have a couple of sentences. Vamos a tener un par de oraciones. En este caso,
Vamos a completar esto y después vamos con el, ¿cómo se llama? Vamos con el verbo to be. Bien, en este caso, si ustedes gustan, you can look for the verbs en los cuadros que yo les he mandado. A veces están estos verbos. If not, you can Google them. Pueden buscarlos en Google. ¿Cuál es el pasado? Okay. What is the past of bite? ¿Cuál es el pasado de do? Que ya se lo saben, ¿verdad? ¿Cuál es el pasado de fly? ¿Verdad? Entonces, you can look for them. Pueden buscarlos. Ahora, debemos de estar claro. We have to clear on something. This is a question. So, y tenemos el what, okay? And this is another question. 14. Le doy un par de segundos para que busquemos los verbos. El pasado de ok, very nice Frank, good, pueden buscar digamos el pasado simple, verdad, pueden buscar el pasado simple de cualquiera de estos para que podamos entender. Ya sabemos que cuando son preguntas solo necesitamos un auxiliar y el verbo normal no cambia. Lo que sí estoy viendo es que no tenemos negativas, así que muchos verbos sí cambiarían, ¿verdad? Y todos estos verbos son irregulares. Quiere decir que cambian. Volunteers for this. Here we have from number 8 to number 15. ¿Tenemos voluntarios? If not, we're going to select some of you. Vamos a seleccionar algunos. Maybe we can start in this case with Carlos and then we go with Elizabeth. Carlos, any idea of, puede ser pregunta o afirmación. Any number. Yep. Okay. Any number. When I was 10 years old, I broke my arm. It's really... I'm sorry. It's really... Yo creo que el pasado de Jorge. Mm-hmm. Ya lo buscaste. No, lo voy a buscar. Uh-huh. Este casualmente es de los verbos que no cambia. It's hurt. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Sería hurting? Hurt. ¿Mm? ¿Hurting? No. No, así sería. Hurt. Ese es de lo que no cambia. It, put, son de los verbos que no cambian. Ah, okay. Quisiera que sí fueran todos los verbos para que fuera más fácil, pero no. Uh-huh. Okay, thank you. Okay, very nice. Juancito, and then Abigail. Elizabeth. Yes. Suddenly, the animal jumper invited my home. Yeah. Mm-hmm. Yes. Yes, así es en la letra, ¿eh? Yes. Exactly. Suddenly significa de repente. Jumped and bite my hand. Thank you. Okay. Yes. And this is common with some dogs. Algunos perros hacen eso que de repente aparecen. Okay. Abigail, are you there? And then we go with Carly. Number 10. Number 10. The white brother. Flew the first airplane in. ¿Cómo es 1903. Puedes decir 1903. Separado.
O puedes decir, 19, ¿cómo se llama? 03. O puedes decir, 1903. Ok. Uh-huh. Yeah, flu. Ok. Thank you very much. Vamos con Carly. Sí. The number 15. Unfortunately, okay. I forgot to borrow my money. Okay. Forgot. The bro. Okay. Okay, algo bien curioso es esto. Forgot. Hay un verbo que se llama, que es get, ¿verdad? En pasado es got. Entonces, forget, forgot. Tiene como un patrón. Okay. Thank you, Carly. Very nice. What about if we go with Saul and then Brenda? Okay, number two, actually number nine. What time okay, did... Okay, number nine. Yes, what time... Did... Yes. You got up. Got up. Vaya. Casi, casi, Saul. El did nos va a ayudar a cambiar aquí. Entonces, sure. Ya no sería got. Get up. Get up. Eso. Okay. Get up o get up. Yes, perfect. Esa es la magia de las preguntas y de las negativas. Okay, what if we go in this case with Brenda and then Berito? Okay, if Brenda is not ready, maybe we can have Berito. La 14, how many times did you read that book? Okay, did. Similar con lo de Saúl. Read sí, es pero... el pasado de read. Uh-huh. Ajá, entonces aquí solo sería read. Siempre. Uh-huh. No cambia. Ajá, no, okay. Eso iba a decir. ¿Verdad que no cambia? No, no cambia. Ajá, esa es la ventaja. Porque como tenemos este did, este mismo did se encarga de modificarlo. ¿Verdad? Es no, igual pero, que pero es. Pero verdad que el verbo en presente es igual en pasado, read. En escritura, sí. En pronunciación ajá. Es diferente. Ajá, se dice red en pasado, como que si fuera el color rojo. Red. Ok, gracias. You're welcome. Ok, in this case, maybe we can have Janet. And then Frank. Permítame. Ok, no problem. Number two, the police captured all three of the bank robbers last week. Ok, en este caso es cult. Uh-huh. Cabal. Bien raro, ¿verdad? Cult, nada como catch, cult. All three bank robbers last week. Cuando decimos robbers, significa ladrones, no Robertos, ¿verdad? Robbers, robber, el ladrón. Thank you. And Frank, what about number 11? Can you help us, please? One moment. Buscando el pasado. Buscando tu pasado. Here. Mm-hmm. A strange sound outside the door. 1 minute. Okay. En este caso es curioso. Mira, solo se le agrega la D. Entonces, la pronunciación en presente es here. En pasado es con E. Heard. Mm-hmm. Heard. Mm-hmm. Heard. Okay. Eso es. But thank you. So, if you notice, ahora aquí viene un punto curioso. Si yo quiero hacer las oraciones que están acá, tenemos esta, 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 esta. Si quiero hacer estas oraciones en negativos, son más fáciles, porque solo tengo que hacer algo. Vamos a ver. Solo quiero que me digan cómo serían en negativo, ¿verdad? Comenzamos con Carly y de ahí Janet. Ok. Cualquiera. Suddenly, solo... the animal jumped and didn't bite. Didn't bite. Así es. Entonces, en este caso, ¿verdad? Es fácil porque solo lleva didn't
y el mismo verbo en paréntesis no cambia, didn't bite, ok. Ese era un ejemplo, pongo acá. Janet, and then we go with Saul. Janet, ¿sí tenemos alguna? No, tiempo. Bien, necesitamos. Ok, no problem. Saul, and then we go with Juancito. Thursday, the police didn't catch all three of the bank. Mm-hmm. Didn't catch. Fácil, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Didn't catch. Thank you. Juancito, you go, and then we go with Frank. 11. I think I did not hear a strange sound outside the door 1 minute ago. Very nice. Good one. Okay, Frank, you go, and okay, then we go with Sylvia. Unfortunately, I didn't forget to... I didn't forget, hasta ahí sería, ¿verdad? Okay. Ahí dejémoslo, porque ahí no tendría lógica, pero sería and didn't brought, sería and, no to. Ahí dejémoslo. Thank you very much, Silvia. Yeah, maybe we can have like 10 or 12. Yes, Silvia. Okay. Didn't flee. Fly. Mm-hmm. The Wright brothers son los hermanos Wright, ¿verdad? Los que inventaron el aeroplano. En Frank. Ah, no, no, no. Aquí, ¿quién se me quedaba? Déjeme ver. Carlos, ¿verdad? Carlos creo que era. Teacher. No le escucho. 12, la 12. Te lo volvió a borrar. No pusiste atención, ¿verdad? No, es que las estamos pasando a negativo. Ok. No, es que estaba hablando con mi jefe que de repente me escribió. Ok, no problem. Bien, vamos a ver acá si Berito nos ayuda con la 12. Tan fácil. Porque vamos a utilizar siempre el break. When I was 10 years old, I didn't break my arms. Mm-hmm. It really, really, siempre didn't hurt. Sí, sería didn't. Aunque no tenga mucha lógica, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Dar a entender que para los negativos no cambiamos los verbos, ¿verdad? Solo el didn't nos hace el trabajo. Ese es el punto. Ok. So now in this case here we have. Volvemos. Teacher, sí, dime. Vaya, por ejemplo, la 12 sería igual que la última, ¿verdad? Aunque no tenga sentido como usted dijo, igual se puede poner. Sí, el objetivo de ese ejercicio era que ustedes estuvieran como, digamos, más conscientes del hecho de usar el didn't. Uh-huh. Okay. Ah, por eso estas oraciones están hechas para ser afirmativas, no negativas, pero las cambiamos por motivos de refuerzo. Okay. Ok. Thank you. Muy bien, vamos acá. Questions, vamos a escribir was o were. Sabemos que aquí tenemos el pasado simple de los verbos irregulares. Ahora, dentro de ese universo de los verbos irregulares, tenemos was y were. Para esto no utilizamos el didn't. Tienen, digamos, su propio universo, que es was o were. Y como son preguntas, no son negativas, solo vamos a utilizar was, were, ¿ok? Vamos a escuchar entonces acá. Y en este caso vamos con Elia y después vamos con Marvin. Ok, Elia, select one. Hello. When was you born? Vaya, y was es el equivalente al is, en pasado. Oh. ¿Verdad? Where es el equivalente al are,
pero en pasado. When, where. Marvin, oh. You go. Okay, Marvin, what about you? And then we go with Laura. How much was the goat? Yes, how much was the goat? Yes. Perfect. Thank you. And we go with Laura. And after Laura, we go with Flor. Who were the winner? Sería was, porque es singular. Si debemos de fijarnos cuando, si aquí lleva una S. Porque acuérdense que was es singular y were es plural. Ok, and let's listen in this case to Flor. Ok, Flor, and then we go with Perito. How long were they in Spain? Ok, thank you. Si aquí si utilizamos were, porque va they, recordemos que were es plural. Yes. Ok, thank you. Berito. Iba a hacer una pregunta, pero ya no. En la penúltima, why was she lonely? Laughing. Con F. Laughing. Laughing. Gracias. Ok, en este caso es un pasado continuo, ¿verdad? Que lleva el verbo ing. Discúlpeme porque se coló esa, ¿verdad? Pero ya que está ahí, ¿verdad? Siempre nos vamos a regir porque si es singular o plural. Was singular, were es plural. Ok, Juancito, you go and then let's go with Frank. Where were the penguins? Yeah. Where were? Bien raro. Where were the penguins? Yes. Frank and then Janet. How many dogs were there? Yes. Where? Porque es dog. ¿Verdad? Dog. Okay. El clima, Janet. How? How were? No, clima es singular. Was. Ajá. Yes, was. Ok, sí. Para que nos quede claro, was, digamos, es el pasado de is. Y were es el pasado de are, que también was es el pasado de am. Entonces sí, debemos de tener claro eso, ¿verdad? Los plurales y los singulares. Esto es bastante importante para que entendamos, para que podamos entender el uso del verbo to be. Eso ya lo expliqué, ¿verdad? Esto ya solo es una revisión, una review about it. Ok, and here we have this. Muy bien. Tenemos read the following email about the customer's problem. Vamos a leer un poco acerca del problema del cliente. Ok, we're going to listen. Le doy un par de segundos para que lo leamos. Ya va a necesitar alguna ayuda. Se complained about the trip, ¿verdad? Que es el asunto, es una queja acerca de un viaje. From Acer that are at jmail.com. Okay, we start with Juancito. Please help me reading, my friend. From last week last until week. The period. Okay. And then Cindy. Last week. I had the chance to travel with your company to another country. To another country. Okay. Thank you.
Silvia. But to be honest, it was a bad experience because the bus that you assigned me, I didn't have AC. Okay, and the bus with, ¿verdad? Aquí tenemos la palabra with, que significa con, porque white es blanco. Okay, okay. With, and let's listen, Carly, please. It was a long trip and the bus was very slow. Please continue. Okay. I'm considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. Okay, I had. If you notice here, we have some verbs. Tenemos algunos verbos. Have, ¿verdad? Que es el pasado de have, o sea, tener, ¿verdad? El pasado. And here we have was. Fue una mala experiencia. No es. It was. Fue una mala experiencia. El bus que me asignaron, es un verbo regular, que me assign me, didn't have. El que no tenía, AC. Aire acondicionado. Was very slow, considering traveling with you because of the inconvenience I had. Los inconvenientes que yo tuve. So I guess it was a very complicated trip. Un viaje muy complicado because it was long and they didn't have AC. No tenían aire acondicionado. Okay. So let's check what do we have here. Veamos qué es lo que tenemos acá. Ask a different partner this question. Okay. Where did the passenger go? Where did the passenger go? ¿A dónde fue el pasajero? Okay. Any ideas? Where did the passenger go? No idea about it. Other country. Other country. The other country. Other country. Thank you. They don't mention, they are not specific. Well, this person is not specific, right? Just mention another contact. Thank you. Okay, number two. Why? ¿Por qué? Why did the passenger consider it a bad experience? What is the reason? Why? Okay. They don't have AC. They didn't have AC. No tenía aire acondicionado. That's why. That it was a long trip. And it was very slow, but the main reason, o sea, fue largo el viaje y lento, pero la primera razón, the main reason, didn't have AC. Yes. And number three, what did the passengers send email? Mm-hmm. What did the passengers send email? Creo que aquí en lugar de what debería de ser why. ¿Por qué envió el correo? No, ¿qué envió el correo? Creo que es un error acá. Inconvenience I have. Yes, because of the inconvenience, that they have. So imagine, I'm considering not traveling with you again. No voy a viajar con ustedes de nuevo, ¿verdad? Por los inconvenientes. Thank you. Okay, we're having some, let me see. We're going to work with this. Vamos a trabajar con dos imágenes. Aquí vamos con antonyms, no con Antonio, sino que antónimos, okay. Select an antonym for the underline. Underline es lo subrayado. Okay, select an antonym for the underline word in sentences from the word bank. O sea, ya tenemos el banco de palabras, okay. Listos para hacerles préstamos cuando ustedes quieran o bajos intereses. Write the antonym on the line. Escriban cualquiera de estos antónimos en estas líneas, okay? And please, maybe Juancito can help me by sending this screenshot to the WhatsApp group, please. Really? Thank you very much, Juancito. So I'm going to create the groups. Voy a crear los grupos, ¿verdad? Para que puedan elegir las palabras que ustedes consideran adecuadas. Remember, you can use Google
if you have some doubts, tienen alguna duda, pueden utilizar Google, okay. Okay, see you in a moment, my friends.
with the activity? Yes. No problem. Okay, very nice. We're going to check it. Who was your classmate? Me. Me. Okay, me. Now, Berito. Okay, Juancito, tell me one and Berito, tell me another. Okay, number one. Okay, what do we have here? Mm-hmm. Gail keeps a clean Filthy. Mm-hmm. Okay. Yeah, something filthy is the opposite of clean. Yes. And clean is something that is very shiny. Okay, thank you. Berito, what about you? David always walks to work in the morning. Okay. Creo que es never. Sí, pero alguien me está rayando la ¿Quién me está rayando la imagen? Okay, I'm sorry. Felito, me dijiste David. David always, sí, entiendo que debería de ser David never. Sí, David never. Solo que es bien rara esa oración. David always walks to work in the morning. Ajá. Yeah, lo mismo dijo Juancito. I guess that's a mistake in there. Yes, so always it's a frequency adverb and never is the opposite. It's Spider-Man. Yeah, maybe Spider-Man. I guess David is. Thank you. Okay, now let's move with Florcita. Who is your partner? Frank Sinatra. Okay, Flor, tell me one and Frank another. Tree closing. I'm sorry. When I was a child, I was careful with my toys. Careful. Okay, clumsy. Okay, Frank, what about you? Number eight. Rose was very rude to him. Polite. Okay, polite is the opposite of rude. Okay, very nice. Thank you. Okay, what about Janet? Number four, tripe or ripe? Okay, number four, those apples are raw. Mm-hmm. Yes, what do you think? Raw podría ser que no están maduras, ¿verdad? Mm-hmm. Ripe, bro, no sé cómo que se pronuncia. Ok, ripe, maduro, ok. Mm-hmm. Sí. Thank you. Right. And who is your classmate? Janet, Silvia, and then Mauricio. Ok, Silvia, you go. Yes, Silvia, maybe 5, 6, 7. I don't know. No, not ready. No estás lista. No. Okay, we go with Mauricio. What about okay. You, Mauricio? And number, then Carly. 7. Number 7. Harry was very nervous. And the dentist. Mm-hmm. What could it be? Okay, confident. It. Thank Así you. Se llama la clínica donde yo voy de mi braque. Confident. Confidence. Uh-huh. Para que se tengas confianza. Sí. Ok. Qué buen mira, a veces te van a dar descuento. Vos estás haciendo ahí marketing. Bueno, Mauricio. No. Buen descuento. No. Decirle que te paguen por promoción. Ya no soy yo la de la publicidad, ya ves. Y se ríe y Mauricio se ríe para que va creen que... para que sí, vean sí. Que sí es cierto bárbaro Mauricio para nada te va bien confident dice Mauricio okay thank you very nice Carly vamos a ver okay. Mujer qué tiene number para nosotros six.
Yep. Did you spread the playing cards on the table? Gather. Mm-hmm. Gather is like collect. Ay, como recolectar. And spread es regar, esparcir. Yeah, that's the opposite. Okay, Carly, who was your classmate? Okay. Saul. Number five. Five. Yeah. My mother is cheerful, is gloomy. Yeah. Okay. Cheerful is like happy, and gloomy is like dark, depressed. Very nice. Mauricio, who was your classmate? I didn't ask you. Hola. ¿Quién fue tu compañero? Abel. Abel, are you ready? Number 9 or 10? Yes, teacher. Okay, please. The number 10? Number 10. Alice is a quiet chef assistant. I think calm. Okay. Could it be? Porque también tenemos la otra que... Yes. Okay. And the other shy person, aquí sería talkative. Thank you. Okay. Let's move. Vamos a continuar con speaking activities that we are talking about. When is the right time to tell a kid that he or she was adopted? Maybe we are going to listen to Carly and then Marvin. Okay, Carly, what's your opinion about this? Creo que se nos fue Carly. Bien, maybe if Carly is not ready, Marvin. Hello. Yes, Marvin. Okay, in my case, I think the parents have to prepare the child during mm-hmm. the childhood, because this is one of the most difficult things to say, and maybe can search to a professional person like a psychologist to explain that things, because this hard, yeah. I think. Yeah, very good idea, a psychologist. I guess it is a good idea to have the assistance or the advisory or the advice of a professional. Maybe you can take into account some details that can help you. Pueden tener una asesoría o algo así, no necesariamente llevar a un psicólogo, pero sí una asesoría para tener una idea cómo abordar. How to talk about this very important topic. Thank you. And Marvin, what about if we listen to Berito and then we go with Francisco? Okay, Veronica, are you ready? Sí, teacher, pero fíjese que estaba pensando y no sé qué decirle porque no soy mamá, entonces no sé cómo podría, no me ocurre. Not necessarily if you're not a mommy. Maybe the since your opinion, imagine this environment, this context. What do you consider? Or maybe I'm going to give you say. Yes, Juancito. Yo lo veo muy difícil. I know father. Yes, Juancito says that he's not a father, but maybe he has an idea about how the impact that it has. Because es que es muy difícil porque yo a mis hermanas las molestaba con que les decía que eran adoptadas, pero no es cierto, ¿verdad? Yo las vi nacer, entonces, pero no sé cómo decirlo de verdad. ¿Cómo debería de ser el proceso correcto? Mm-hmm. Okay. Okay, maybe I'm going to give you a couple of minutes so you can have an idea later. I know it is difficult, no es un tema fácil realmente. Se han dado cuenta, algunas de las speaking activities han sido preguntas un poquito que te hacen reflexionar. So, and that's the point. But well, no problem, Berito. Let's listen to Frank and then Janet.
Okay. My opinion, the children be a specific time is good, just be knowing how to say it and giving a good explanation is of why they left the time pass to say. Okay. To give a good explanation about some things is very difficult, but maybe you can cover that little by little, ¿verdad? Poco a poco. Hay una canción de un grupo que se llama Oasis, que se llama así la canción, Little by Little, pretty good song. Entonces, cuando quieren decir algo poco a poco, maybe you can start by mentioning some of the examples of some people, o lo pueden decir también los niños. Hay muchos casos que han pasado, ¿verdad? It's kind of normal, so in that context. Okay, Frank, thank you. Janet, and then we go with Carlos. According to psychology, to always have to tell the show that they are adults, that it is very important to them. Okay, psychologist says that it's important always to stay, right? And it may be because in some time, maybe it can have negative effects, right? If it doesn't say, si eso no se dice. Por ejemplo, en el caso que estábamos mencionando, there are some cases in which people have like bad intentions. Hay gente que tiene malas intenciones. And they mention comments, and those comments hurt, ¿verdad? Esos comentarios duelen. Sí, yo pienso que un niño se le, desde que lo van a lo adoptan, tienen que los papás ir preparando el terreno y diciéndoles que lo han buscado y que lo encontraron y incluso mostrándole fotografías de cuando lo fueron a adoptar y todo eso, ¿verdad? Para preparándolo para que ellos lo vean como normal, pues, ¿verdad? Ok, es otra forma, ¿verdad? En las que pues se puede abordar, ¿verdad? Ciertos temas. Sé que hay algunos casos, there are some cases in which the kids, they are like aware. Algunos que los niños ya están un poquito grandecitos, ya son mucho más conscientes. En otros casos, no, ¿verdad? But yeah, you can work on it. Se puede trabajar en eso, little by little. Thank you, Janet. Very nice. What about Carlos? What's your opinion about this? And then you go with Laura. Okay, the right time is when he's an adult around the age of 21 years, so as not to affect his adolescence, so as not to confuse him, and so that he has the reason to understand the things that were best for him. Okay, very good point, Carlos. 21 years old may be one of the suitable or appropriate ages. So in that person, you are not going to affect in the adolescence time, but then in the época adolescente, maybe you're not going to affect because that person is an adult, just an adult, right? Okay, good point, Carlos. What about if we listen, Laura? I believe that there is no appropriate age. It is a subject that must be dealt with little by little. Okay. Okay, maybe there's no idea. Maybe there's no perfect time, right? Okay, thank you. And what about Elia? Are you ready to give your opinion, Elia? No, teacher. Okay, Carly, what about you? And then Alexander. Okay. Parece que voy a preparar mi discurso. Ya está con todo. Sí. I think it is a difficult question to answer because
there are different ways to see the situation. Mm-hmm. Maybe if we say to a child, it is possible that they will reproach and disrespect their current parent. It will be the same if it's a teenager, an adolescent, an adult, but it depends on the father, the parent, how they grown their child. Eso pienso yo. We'll have the right to know the truth, but the moment depends on the parents because they know their child. Yeah. We have the right to know. Tenemos el derecho a saberlo. I guess it is important, the truth. La verdad is always necessary. And so you can avoid a lot of things, but very important point that Carly mentioned depends on the parents. That's why they are parents. Even they are not the biological parents, but they know the kid. They know the girl, the boy. So they can imagine how, what time could it be the best to start by saying. Yeah, okay? I know. They can be afraid of the reaction. No? Mm-hmm. But it has to happen. Yeah. I think. Yeah, I consider it is, it has to happen. Yeah, it's necessary. Thank you, Carly. Very nice. And Alexandra, hello there. Hello, teacher. Okay, tell us. Mi opinión, ¿verdad? There is no exact moment, but in general, sincerity is very valuable in this case. There are people who are grateful and others are not. It is important to have of a psychologist for this situation. Creo que, como mencionaba el caso, una compañera al inicio de la clase, hay muchas personas que no lo ven a bien, entonces, y toman malas decisiones, cuando al final, sí es biológicamente, ¿verdad? No, sus papás no lo quisieron y vino otro ser con un gran corazón a darles el amor y el apoyo que quizás sus papás no le dieron, pues, y tomar ese tipo de decisiones, siento que no es como lo correcto, la forma de agradecerle a la vida lo que han hecho con ellos, pues, ante esa situación. Considero muy acertado lo que comentaste, Alexandra, en el caso de que there are some grateful people and some others who are not. Hay gente muy agradecida y otros que no. So it depends on the cases, depends on the personality, but yeah, it is necessary. Sí, y como dijo Carly, aparte de la sinceridad como humanos, seres pensantes, necesitamos, es parte de un derecho que los niños tienen o las personas tienen a mencionárselo a la persona afectada o beneficiada, ¿verdad? Yes, of course it is. Okay, thank you, Alexandra. Very nice point of view. I know that most of the cases are imaginary scenarios. Son escenarios imaginarios, ¿verdad? Pero podemos tener una idea por dónde podría ir la cosa. Thank you very much. Okay, we're going to listen to the song. Laura, a ti te tocaba la canción, ¿verdad? Para ahora. No, me la cambió para martes. Ok, Yulisa. La Yulisa ya la tengo anotada acá. Creo que no la tenemos acá. Ok, entonces vamos contigo mañana, ¿verdad, Lauri? Yes. Ok, no problem. No problem. Ok, give me a minute, solo deme un segundo, quiero revisar algo.
Okay, we're going to have a listening part. Vamos a tener un poco de listening. 23 minutes and we finished. 23 minutos y terminamos, ¿verdad? Así que easy peasy. Let's listen to this audio and you tell me what you can identify. Okay. Let's listen. Golf, and today was the first day's play in the IBM Open in Tennessee. Stormy weather played its part, and the players didn't tee off until around 2 o'clock in the afternoon. Once play did get underway, the Australian Mark Chappell played some superb shots and finished the day on 5 under par 67. Two shots clear of Mark McGonagall from Scotland and the local boy Chav Connor. Shot of the day, however, went to the unknown Canadian Rose Wirter, who made an unbelievable hole in one on the short 12th hole. Wirter held his head in his hand as his wayward shot seemed to be heading for the lake, but it miraculously hit a wooden post, bounced back onto the green and into the hole to the delight of the capacity crowd. Okay, let's listen one more time. Golf, and today was the first day's play in the IBM Open in Tennessee. Stormy weather played its part, and the players didn't tee off until around 2 o'clock in the afternoon. Once play did get underway, the Australian Mark Chappell played some superb shots and finished the day on 5 under par 67. Two shots clear of Mark McGonagall from Scotland and the local boy Chav Connor. Shot of the day, however, went to the unknown Canadian Rose Wirter, who made an unbelievable hole in one on the short 12th hole. Wirter held his head in his hand as his wayward shot seemed to be heading for the lake, but it miraculously hit a wooden post, bounced back onto the green and into the hole to the delight of the capacity crowd. Okay, volunteers for this listening. I guess there are some tricky words. Hay algunas palabras un poquito complicaditas, pero hay otras que sí las captamos, okay? Yes, Juancito, right? You're the first. Yes, teacher. Mm-hmm. Go in today and be M player open Tennessee o'clock in the afternoon 67 to short. Mm-hmm. Very nice. McGonagall, uh-huh, has weather in Canadians 12 holes. His head lake was back on the capacity. Very nice, thank you. Okay, okay. Who else? Thank you, Juancito. A lot of words, varias palabras. Okay, maybe we have who else? Let's listen to Carlos. Okay, sería goals and today and the players, one play, two shot, sure today. Heal his head, finish the day. However, bounce back. Okay. Very nice. Thank you. Good one. What about Carly? Boy. Golf today was the first play in the ABM afternoon from Scotland. However, unbelievable. Head and bounce back until around. No Canadian seems to be. And capacity. Thank you. Good one. Okay. We have just 18 minutes. Solo tenemos 18 minutos para terminar. No, it is not this one. Sorry. Here we have this. Yes, golf, and today was the first day playing the IBM Open in Tennessee.
Yeah. They mention sometimes, okay, mencionan algún par de horas. Just give me a second. And here we have some dates, algunas fechas también, ¿verdad? Very interesting that they mention names like Mark McGonagall from Scotland, Chap Connor, okay? It is kind of, I don't know if you like golf. No sé si a usted le gusta el golf. I don't understand it very well, but I guess maybe it's kind of interesting. Okay. En 16 minutos y terminamos. How to use simple past information questions. Aquí tenemos lo siguiente. And with the information questions, maybe we can have some help. Francisco, can you help me with number one? And here we have this information question and this a short answer. Can you read it, please? And then Janet. Frank? Yes, teacher. Okay. What didn't you buy? I bought a vacation package. Compraste. Compré, ¿verdad? Un paquete de vacaciones. Thank you, Janet. And then we go with Mauricio. Where did he fly to? He flew. To another country. Mm-hmm. ¿Dónde voló? Él voló a otro país. Okay. What about the question to Mauricio? Okay. When did when pay for the service? Mm-hmm. We paid. We pay for the service last month. Thank you, Florcita. Are you there with the last one? How did they find out of that promotion? They found out about on internet. On internet, bien. Thank you, Florcita. Find out es enterarse. Es darse cuenta o enterarse. Find out. Este verbo lo van a ver varias veces. Les sugiero que lo anoten. Find out. El pasado es found out. Okay. Solo la palabra find significa encontrar. Pero en este caso, como es un phrasal verb, está junto. Find out es enterarse, descubrir. Okay. And found out es el pasado. Okay. Here we have some sentences to finish this exercise. And este ejercicio ya lo vamos a hacer. Todavía no. Vamos a hacer para mientras. Déjenme ver. Bien, vamos a comenzar primero con este. Look at this. Algunas veces les dificulta ver. Okay. If you notice, here we have some answers. Tenemos oraciones. Acá. Tenemos las respuestas. Here we have the questions. Y tenemos las preguntas. So what we're going to do is make questions using the WH words below. Vamos a utilizar cualquiera de estas en esos espacios. Ok, recuerden. When, how, who, what, why. Tenemos acá, example given, ejemplo. I saw someone, ¿verdad? Yo vi a alguien. Y la pregunta es, who did you see? ¿A quién viste? ¿A quién viste? Yo vi a alguien, ¿ok? So, let's check. Vamos a revisar cuáles de estas palabras podrían ir acá. Vamos a ver si tenemos algún voluntario. Depende de lo que queremos saber. Ok, tenemos a Carly, como siempre, muy alegre. What number? Number three. Number three? She paid $10. Mm-hmm. How much did she pay?
Yeah, how much? ¿Cuánto? Billete, el pisto, el pisto. Aguinaldo, ok. How much did she pay? ¿Cuánto pagó? Pagó 10 pesos. Ok. Thank you. Anybody else? ¿Alguien más? Ya vieron que está fácil. Solo una palabra estamos agregando. La 10, no es guay. Ok, number. Yes. La 10. Mm-hmm. I didn't why? Eat the chicken. Why didn't? Mm-hmm. Why didn't you eat the chicken? Ok, qué rara está esa, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Por qué no te has comido el pollo? Mm-hmm. Sí, sí, why sería. Ok, thank you. Number two, teacher. Ok, Abel, and then Juancito. Ok, number two. What time did you... Mm-hmm. Did you get up? Yeah. ¿A qué hora te levantaste? A las 7. Qué tarde. Ok, thank you. A ver, Juancito. Number 9. Number 9. They wrote to Ellen. Mm-hmm. How did they write to? Mm-hmm. Vaya, sería. Ellos le escribieron a Helen. Sería, ¿cómo escribieron o a quién le escribieron? Porque how es cómo. Sí, entonces sería a quién. Ya, yeah. Perfect. ¿A quién? Yes. Sería. When. Casi, Juancito. Casi te la creo, me estás engañando. Who. Wow. Who. Yes. ¿A quién están escribiendo? A Helen, a escondidas. Ok, thank you. Carlos, you go. Okay, en la 4 sería he didn't like the movie. Sería mm-hmm. why didn't he like the movie? Okay, podría ser why. Mm-hmm. Aunque bien raro que no especifica una razón. Mm-hmm. Pero why it's okay, porque esa concuerda muy bien. Thank you. What about if we listen to Mauricio and then Saúl? Number eight. Number eight. The player tennis last quit. Sería. Mm-hmm. What? Casi. Creo. Jugué tenis la semana pasada. La pregunta sería. When, entonces. No. Correcto, when. Sí, ¿cuándo? Sure. Muy bien. ¿Cuándo jugaste tenis? La semana pasada. Thank you. Okay, we go with who else? Saúl and then Flor. Okay, number one, they wanted to see Fiona. Sería when? When did they want to see? Ellos querían ver a Fiona, o sea, Shrek. No, querían when? Ver a Fiona. Ajá. Mm-hmm. Pero... ¿Cuándo? ¿Cuándo querían ver? Yo creo que sería mejor, ¿a quién? ¿A bueno, quién querían como ver? Ya estaba mencionando, como ya estaba mencionando Fiona. Sí, pero esa es la respuesta. Ah, uh-huh. Ah, ok. Ajá, entonces sería aquí, who, ¿a quién querían ver? Sí, a Fiona. Ah, ellos querían ver a Fiona. Ah, porque la, ahí sería. Thank you, we go with Flor, and then after Flor, we're going to listen to Frank. And number 6. Okay, number 6. The meeting finished late. When time did the meeting finish? What time? Yes. ¿A qué hora terminó? Solo tarde, dijeron. Okay, Frank. And then Janet. Okay. Number 7. Seven. The apple pie. Uh-huh. When kind of pie? Ok, me comí un pie de manzana, dice. Pero la pregunta sería, ajá. ¿Cuál, qué palabra me dijiste? When. Casi. Sería qué tipo, ¿verdad? ¿Qué tipo de pie comiste? ¿Cómo sería qué? What. Es correcto, porque when es cuando. No sería, ¿verdad? Okay. ¿Qué tipo de pie comiste? Ah, como un pie de manzana. Janet, number 5. Mm,
White. Casi. ¿Tienes para cenar? Simplemente what. ¿Qué tienes para cenar? Ok. Tenemos otras oraciones. We have some other sentences, but I don't know if we're going to finish it. No sé si la vamos a terminar. Al menos vamos a hacer con un par. In this case, nos quedan, ¿qué? Unos 3 minutos quizás antes que pasemos lista. Muy bien. En este caso, está fácil. Vamos a utilizar un auxiliar aquí. Bien, le voy a preguntar a Janet. Para hacer una pregunta, para hacer una negación utilizamos el didn't, pero para hacer una pregunta, ¿qué auxiliar utilizamos en pasado? En pasado. Utilizamos did. Did. Voy a hacer la 10, no como los profesores de matemáticas que solo hacen la primera. Bien, primer ejercicio. Tenemos la 10. How many friends, aquí va el auxiliar, did, miren, he met. Fácil. Lo único que hice es agregar did y ya está el he y el met. Ya está todo ordenado. Yo creo que esto es demasiado fácil para ustedes. Me estoy arrepintiendo de ponerles este ejercicio. Es demasiado fácil. Bien. Sí, no. Vamos, Juancito. Sí, está fácil. Siempre lo hacen pensar. No, come on. Miren, solo le agregan el how did. Number 9. How much did cost this dress? Ya sé que no está tan fácil como decía. No, hombre, ustedes, miren, busquen la respuesta en su corazón, mi gente. Fácil. Solo miren esto. Ahí ya estaba Juancito para la teoría. No, miren, aquí está Jiménez. ¿Sí? ¿Ve? Fácil. Fácil. Entonces solo agregámosle el did. Bien, vamos a elegir a una faltó más. Faltó el cost ahí entonces. Sí, faltó el cost. Ahora es cost. Y Juancito, ya ves, chicho, ya ves más. Vale. Muy bien. Una más vamos a hacer antes de pasar a la lista. Así que vamos a escuchar a Laura. Que para ahora creo que tenía la canción, pero se me escapó. Mañana va a pasar. Lauri. Elige una. Number 2. Uh-huh. When did you see that film? Es correcto. Muy bien. When did you see that film? Mañana vamos a continuar con ese ejercicio, ¿verdad? Así que a veces confundo un poquito esto de los auxiliares, pero por eso les tengo varios ejercicios para que practiquemos y sigamos siempre con esta mecánica. Ok, my friends. Vamos a revisar. Ya se fueron las 2 horas. Ánimo, solo quedan 6 clases y van a estar libres de mí, ¿verdad? Recuerden, remember, please, finish the unit number 3. Finalicen la unidad número 3. Y si pueden avanzar con la 4, si creen que pueden, pues no hay problema, ¿verdad? Adelante, yo creo que ya estamos cubriendo muchos de los contenidos más pesados, más difíciles. Okay, let's listen. Tell me, hi, hello, good evening. Oh, goodbye. Sí, escuchan su nombre. Abel Edenilson. Present, bicho. Thank you. Abigail Elizabeth. Creo que tenía problemas con el internet. Alexandra. Present, teacher. Ana Silvia, thank you. Present, teacher. Good. Brenda. Present. Perfect. Carlos. Present, teacher. Good night. Nice. Good night. Douglas. Creo que está. Present, teacher. Thank you. Elia. Present, teacher. Nice. Flor. Good night, teacher. Good night, first. Frank. Present, teacher. Okay, nice. Vaya, te están llamando, Frank. Importante este tipo. Gisela, solo estuve de oyente. Mauricio. Present. Hey, ni escuchamos, mira, ¿qué opinabas de la adopción? Ahí después vemos. Ah, ¿cómo no, verdad? ¿Quién, conmigo? Ajá, no, no te pregunté. No. Hasta después. Mañana. No se escapa, No te preocupes, mañana.
Okay. Juancito. Present teacher, good night. Okay, my friend. Hey, Juancito goza, hey, Juancito sí sabe para qué es la vida. Okay. Well. You listen, no. Carly. Hi, teacher. Carly, ahora te toca la sesión one to one, okay? Copiado. Perfect. Ya te veo ya activa, como un café. Very nice. Laura. Present. Nice. Marvin. I'm here. Good one. Janet. Present, teacher. Saul. Very nice. Present. Good night. Okay, good night. Verito. And Liz. Perdón. Good night. Good night. Okay, yes. So, see you tomorrow. Avance con las tareas, please. Espero que no se les acumulen. Sé que es un tanto difícil los lunes. I know. Son difíciles, pero ya casi terminamos este curso y según veo las calificaciones vamos bien. Así que ánimo, mi gente. Ya casi vienen los cumbiones, panes con gallina. See you tomorrow. Ya se escucha. Ya, cumbiones. Ya soy Anicia Tomolina. Eso, Los Ángeles Azules. Sí, excelente. Ya están vendiendo los panes con salsa navideña en las cafeterías de en el trabajo, ya comenzaron con eso. Vaya, ya Mauricio viene con todo, con los anuncios. Buena, Mauricio. Ya los microbuseros ponen Navidad sin ti. Ay, que los pagos salen $80. Es 44 y con sus cumbias navideñas. Disfruten esta época. Regresen con sus ex. Va a ser la cena navideña, el teacher. Ya vamos a ver qué hacemos ahí. Casamiento. Pupusa. Ay, no, descanse. Juancito, la esposa va a cocinar. Ah, ya la vamos a hacer. Hoy lo regañaron, Juancito. Cabal. Hoy rápido lo desconectaron. Rellenos de concha nos va a dar. Bueno, pues nos vemos de relajo, le gusta, ya ve. Buenas noches, pórtense bien. Bye, bye. See you Monday. See you Monday. Monday, tomorrow. Me la hizo Florcita. See you Monday. Ya estamos modo que nos vamos. Ok, my friends, bye. Carly, en tu caso, ¿qué tal? ¿Cómo estamos de ánimo? Un poco mejor. Ya. Un poco mejor, sí. Poco a poco, es un proceso como todo, ¿verdad? Y a veces se acumulan muchas cosas. Creo que todo nos ha pasado que a veces nos acumulan varias cosas negativas. So, I know, it's hard. Difícil, pero bueno. Sí, fue una semana bien salada, pero ya esta la vamos a empezar con otra actitud. Esa. Es la actitud me llega. Vaya, Carly, creo que no tenemos dificultades contigo en ningún punto de las estructuras gramaticales, vocabulario. No, right? No, creo que no. Solo que por rato me quedo en blanco. Yo sé que tengo la palabra por aquí en alguna esquinita, pero se me escapa cuando la necesito. Ok, sí. ¿Y será... ya has identificado qué tipo de palabras son, si son verbos o son maneras para empezar una opinión? Siento yo, pero... que son palabras como para conectar las frases. Por ejemplo, esa de aunque y de igual manera, cosas así, me la voy pegando, ¿verdad? Pero hay unas que se me olvidan. Vaya, te voy a mostrar eso. En lugar de usar because. Vaya. Te voy a mostrar algunas, Carly, que casualmente con otro grupo, aunque no sé si estas ya se las había mostrado. ¿Cuántos? Ah, no, Carly, con ustedes desde el módulo 3 estoy, ¿verdad? Dos módulos llevamos, ¿verdad? Sí, dos. Ah, ya, sí. Este vocabulario lo doy creo que en el segundo módulo. Ah, es que creo que Florcita es la única invicta de los módulos. Sí, primeros. Flor, con la que ya tengo... Cabal, esto cuatro. Necesitaba. Vaya, esto es. Exactamente eso. Esas son linking words y esas te van a ayudar mucho, mucho para vincular ¿cómo se llama? Palabras. Eso siento que me falta, cabal. Phrases, créeme que esto, uff. Como esto para es que darle más sentido al párrafo y no sentirlo tan robot, tan que de punto. Y tan repetitivo como en,
and o but, ¿verdad? Entonces, eso lo que te va a hacer es, tu inglés se va a escuchar más fancy, más genial y principalmente fluency. Te va a dar más fluidez, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir and, decir also, a mí me gusta mucho esta, mira, in addition. Yo siento que a veces cuando utilizamos estas palabras, hay segundos en tu cerebro que te sirven para generar para más. Para pensar lo que ideas. Viene. Es correcto. Por ejemplo, on the other hand, y a veces uno hace ciertas pausas y como que necesitas un respiro. Bien, para sumar información, para no solo decir and, also puedes decir in addition, besides, es importante la S, porque si decís beside, significa a la par, es como next to, ¿verdad? Sino que besides o as well as. To say order, for example, you're going to mention different advantages of something, you can say, okay, first, second, third, next, after, then, and finally. So if you are pointing some aspects, even affirmative, positive or negatives. In the case of contrast, instead of saying but, because that is the most common word that we use, you can say however, although, on the other hand, or whereas. Okay? Mm-hmm. One of my favorites is on the other hand or however are the phrases that I use the most in my case. Mm-hmm. Maybe you can use although. Cuando veas F, la G y la H se pronuncia como F, como la risa, por ejemplo, cuando decís love. It's love. Like enough. Enough. Esta es otra. Uh-huh. Enough. That's it. Uh-huh. Entonces, G y el H, ese fonema, ¿verdad? Hace que la pronunciación sea F. And to make emphasis, you are talking about a lot of things, but you want to make emphasis or emphasize one point or idea, you can say especially, in particular, indeed. Este es bien común, mira, en los nativos. En inglés nativo utiliza mucho indeed. Above all, in fact, by the way. A mí me gusta bastante by the way cuando vas a comenzar alguna frase. By the way, something that the people don't notice is that blah, 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 and you continue. Los bichos nacos solo hacen bendiciendo. By the way. Sí, pero si te das cuenta. Pero, la de basically. Son de las que siempre, pero hay una gran gama de palabras que puedes utilizar y te escuchas fancy. Lo que pasa es que cuando esos, ¿cómo se llama? Ajá, como tú dices, ese tipo de personas, el whatever, por ejemplo, el whatever que siempre dicen. Que lo dicen mal, por cierto. Que lo dicen mal porque a veces... ¿A qué lugar vamos? Whatever. Y no dicen wherever. Well, anyway, hay bastantes frases que pueden escuchar, te pueden hacer que tu inglés suene fancy. Eso sí me va a servir mucho. Te lo agradezco un montón. Que sí, porque tenés un gran vocabulario, Carly. Tenés muy buena retentiva. Solo quizás te hacía falta. ¿Sí lo tomaste captura? Sí. Sí, gracias. Ok. Perfecto, Carly. De ahí con que ya me dio cuerda. Dale con todo. Ok, de ahí creo que no tenemos dificultades, ¿verdad, Charlie? No, creo que no. Vaya, mira, no sé si te va bien en tu área de trabajo, ¿verdad? Y todo, pero yo sí considero que tú tienes el chip para aprender uno o más idiomas. Yo te veo esa habilidad, así que sí te motivo a que termines este curso, aprendas otros y eso te va a abrir, o no sé si ya te está abriendo puertas, pero sí te va a abrir bastante puertas porque considero que tienes una habilidad muy, muy buena, pero la tienes sí, que desarrollar. Sabe que, solo para contarle la anécdota, uh-huh. En mi trabajo, como trabajo con Abelba, uh-huh. solo hay una de las vendedoras que sabe inglés, pero yo siento que como a ella quizá no le gusta, no lo usa, y yo digo, ¿por qué aprendes algo si no lo usas? ¿Verdad? Entonces, recuerdo que estaba enfrente esperando a los clientes cuando estábamos como cuatro de nosotras ahí y venía entrando un señor alto, así como alemanes creo que eran, con una señora. Uh-huh. Y preguntaron, ¿alguien aquí habla inglés?
Y dijeron, no, no, nadie. Ah, muchas gracias. Voy a ver, dijo el señor, así todo masticado. Yo me quedé pensando, y ella estaba ahí, la niña que dice que sabe. Decía, men, ¿qué le pasaba? Uno deja de vender por esas cosas. Dije yo, bueno, chis, masticado y todo, pero me voy, y me voy de traba. Buenas. Sí, y yo, hi, can I help you? Me dice, sí, al fin, alguien que habla inglés, mira, que no sé qué. Yo le, what are you looking for? Y me dice, ah, sí, que necesito para terraza, que no sé cuándo y que no sé qué. Yo no sé cómo le entendí, pero como enseña, y además es uno ahí va. Exacto. Y le dice el hombre medio hablaba español, ella no. Y le dice, vaya, como ella sabe, aquí te dejo con ella, ella te va a ayudar y ahí nos vemos otro rato, voy a hacer no sé qué cosa. Y te va. Y yo, y este men. Era el único contacto en español, pues me tocó. Y ella quería las medidas exactas y todo, y yo como no sabía, no me acordaba cómo se decía yardas, y era lo mismo, sin A, yo le calculé en pulgadas, porque me acordé de las hinchas, ¿va? Hinchas. Ah, cabal. Y sabe que me gastó ciento y algo de dólares, y bien agradecida, bien contenta, y pues sí, ya vendí, pues. Claro, y fíjate, Carly, que yo creo que eso también depende mucho de la motivación que y del que de crecimiento personal y profesional que puede tener alguien, porque el hecho, yo siento que es un gran logro lo que tú hiciste. Sí, se siente bastante bien. Sí, y yo creo que sentiste que sos más que capaz, ¿verdad? Puya, pero a eso me temblaban las manos, no, estaban sí, hechas sí, hielo, Carly. Y yo le dije, I'm learning, so you can try to speak slow, please. Ajá. Y me dijo, vaya, está bien, va. Así medio me fui, masticadito. Y fíjate que casualmente la gente que aprende inglés a veces entre nosotros mismos no nos ponemos el pie, fíjate, porque los extranjeros vienen. Son bien agradecidos cuando alguien intenta hablar con ellos, porque como ellos no tienen muchas personas con quien hablarlo, ¿verdad? Para ciertas necesidades. Les cuesta ellos se sienten ellos como desenvolverse. Que, sí, sí, les cuesta. Y entonces cuando alguien habla, y si alguien les dice, ¿verdad? Can you please speak kind of slow? Sí, I'm learning. Cabal. Ellos entienden y te hablan lento, porque ellos lo que quieren es eso, pues, que alguien les resuelva. Sí, sí, así otra son, vez. Así son los estadounidenses. Tenía COVID, la de recepción. Y como hay distribuidores de tela de todos lados, ¿va? Y que no surgen a nosotros. Entonces, viene la otra recepcionista nueva y me dice, mire, yo hablo bien poquito inglés, pero ahí hay un señor, me dijo en el teléfono, que yo no le entiendo qué es lo que quiere y tal vez usted me puede ayudar. Y la otra le fueron a decir y dijo que no, que ella estaba ocupada y que no sé cuándo va. Y le digo, uy, Averito, yo puedo poquito, pero algo le vamos a entender, y me voy, va. Y el hombre me decía de que llamaba de Afganistán, que él necesitaba hablar con la persona que se encargaba de las compras, va. No me lo dijo así, pero yo allá a lo lejos le alcancé a entender. Y le expliqué la misma, va. I'm learning, so you can try to speak slowly, please, to take notes, y me dijo, va, está bien, va, y nos fuimos, va, y me dijo que si tenía correo o algún número de la persona con la que él necesitaba hablar, y ni me acordaba cómo se decía arroba, pero me entendió, y es tan fácil, pero él hasta me preguntó mi nombre, y cuando se logró comunicar con la recepcionista, y después con la de compras, a la de compras le dijo mi nombre, y le dijo, mire, esta es la única persona que me pudo ayudar. Uh-huh. Y yo, chica, yo no cabía. No, no, pues sí, es parte de la autoestima y claro, eso es. Sí, genial. Porque yo le dije, mire, honestamente estoy vendedora, estoy aprendiendo, pero voy a tratar de ayudarle. Entonces él me fue bien agradecido. Sí, Carly, mira, yo considero que tenés mucho potencial y créeme que podés crecer laboralmente. Tenés esa oportunidad, no la dejes pasar, oíste, porque sí considero que te va a ir muy bien laboralmente y económicamente, ¿verdad? Porque son escalones, ¿verdad?
Entonces es inglés y de ahí otro, ¿verdad? Recuerdo que se trata siempre de buscar la mejora, así que me alegra mucho como no tenés idea, ¿verdad? Gracias. Qué bien, qué bien. Así que ánimo, ya viste. Sí, sirve. Yo no me achico. Claro, tú o sea, tienes esa capacidad. Y así que ánimo, si el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Pero sí se trata, y sugerencia, que te proyectes en un año, dos años, tres años, dónde quiero estar, qué quiero lograr y todo eso, porque el tiempo pasa rápido, las metas uno las va postergando, ah, después el otro año, entonces, no, proponételo y créeme, y vas a crecer mucho, mucho más. Muchas gracias. Así que no me llega. Que el... me llega. Dame tranqui, me alegra, me voy con ese buen sabor de que te fue bastante bien ahí, ¿verdad? Con esas situaciones, así que ánimo, se nos acabó el tiempo, Carly. Mañana seguimos hablando, ¿viste? Bueno, muchas gracias. Me alegra bastante. Buenas noches, descansa. Pasa buenas noches, cuídate. Bye, bye.